el esférico, $8.50. Más caro que ni hueputa. Frío, una chimba. Vamos para arriba. Este es miércoles ya, 23 de diciembre de 2010. Fresquito. Bienvenidos. Entra frío por acá ya. Y la vegetación y esas cosas. Es diferente. Ahí vemos a qué altura estamos. Allá están todas las torres de comunicaciones. Muchas, muchas, muchas. Que comunican la ciudad. Pichincha. Vamos a caminar, creo. Hay que senderos. Qué chimba. Estamos en Quito. Metros y ya uno respira. Comencé a darme cosas que estamos mirando, no menos, es lo que hay que hacer. Les da ropa así. Este es el camino de donde se van las bestias o mulas. Allá arriba es donde van los turistas, pero ambos llevan a la cima 4600. Aquí es como donde alquilan caballos. Vamos allá para arriba. Vamos a estar de Goshu. 200 metros y me pueden escuchar. Es como fumador. En fin, vamos a hacer un ejercicio re lindo. Cardíaco, visual y emotivo. Subiendo la chincha, Quito. 4100, debemos estar a 4200 más o menos. Llegamos a 4600. Por el viento y por... Siempre pensaba era que la neblina te atravesase. Obvio, pues soy persona de tierra caliente. Entonces está este fenómeno. Me encanta. No sé si alcanzan a ver. Igual es HD, pero. Pero esa neblina que ven allá, la está atravesando a uno. Esta neblina. No sé si alcanzan a ver, pues ahí va una persona y atrás de ella hay una torre de electricidad. Si escuchamos bien, vamos a ver si escuchamos la luz, energía. Estoy caminando por senderos, no senderos. Escuchen la luz. Una lindura. El hombre metido en la naturaleza y sonando. Si no estamos mal, ese es el Pichincha. Arriba a la cima. Falta subir esta montaña y subir allá, o creo, pues. Pajarito. Tiene algo en la jeta.
el pico. Ah, no, ya no. Y esta es la cima. Pues, o la subida, pues. Vamos para arriba. Despaciecito. Qué bueno. Después de la subida, otros dos. Vamos a atravesar. Como siempre en la montaña, siempre falta un poquitico. Y después de la última y las dos ultimitas, hay una, dos, tres montañas más para subir. Ah, pero ya estamos acá. Vamos a subirla suavecito, suavecito, suavecito. Está lleno de montañistas después de 7 montañas, pero es que no las grabé, siguen faltando más. Bueno, que sigan faltando, así es la montaña. Paisaje igual, por aquí hay conejos, vegetación diferente. Esa es la montaña, monotonía, belleza. Vamos para arriba. Y por aquí, por este camino, o por la cara de la montaña, por aquí una hora y media. Y por acá, más corto, pues, pero más peligroso. Hora y media, no sé. Vamos a ver hasta dónde aguanto. Por aquí hay una peña. Está llena de grafitis. Voy a bajar el mío, que es este pescadito. Bájalo por acá, pues ya que todo esto es húmedo. Tengo un poquito, gracias. Pescadito. En fin, grafitis. Pichincha. Eso es lo que más o menos me viene. Hay que escalar un poquitico y viene roca. Pucha. Pucha. Está lloviendo hielo, lo más cercano a la nieve que he tenido. No sé, se targó el agua. Este es el paso que viene. Ya hasta aquí llegué. Vamos a ver. Lástima. Vamos a librar, antes de que esto se pute, dos pasos que hay por allí todos feos. Y ya, yo no sé hasta dónde he llegado. Allá veía, allá hielo. Y todo esto que está cayendo, hielo, pues, ¿cierto? Es una granizadita. Bonita, bonita. Hermosa. En fin. Dos pasos malucos, uno de pantano, mira cómo estoy. Ah, pero se puede subir, vengan. O sea, faltan por ahí 500 metros, o menos. Hielo. Desde el Pichincha, parce. La chimba. Lástima la gallina para las alturas. Hey. Chocolate, pan, queso. Mientras el centro de Quito. Suena música ecuatoriana. Ah, esos son los franciscanos. Ya esta es la que cobran para entrar. Cobran para entrar. Es, si no entra a iglesias, está caminando en Quito, en el centro. Una iglesia. Está llena de iglesias, pues, Quito, pero esta está así, bien bonita. En fin, no va a grabar. Los héroes del 10 de agosto del 1809.
Este es el Palacio Presidencial. Este es el monumento este. Esta es la casa de gobierno de la alcaldía. No es tan tesa como la de Bogotá, pero es que uno siempre compara con lo que tiene, entonces está mal hecho. Quito, centro de Quito. Pero yo no estaba pareciendo casi, ¿cierto?